Bueno, que me invites a estar acá y ver lo, la vela, ¿no? La vela blanca. Sí, la vela blanca representa purificación y siempre que se trabaja uno con la vela, muchas ve veces la vela eres tú, el cuerpo de la vela eres tú y la llama de la vela es lo que limpia y purifica, la, ¿no? El, el fuego. fuego. Y yo sí, empezó a darse después de ese reviente, esa liberación, esa limpia, empezó a salir una forma de serpiente. Una forma de serpiente, no puedo creerlo. Todo. Entonces yo dije, también no solamente es porque percibimos jalamos, como estamos expuestas a este mundo era brujería, te envían muertos, santerías, hay tantas cosas ocultas que a veces tú hablas con personas, puedo hablarlo contigo, ¿no? Pero a veces lo hablas sí. con personas y las personas son muy cerradas de mente claro. y dicen, "¿Ah, qué?" Hola, cómo están? Bienvenidos a Todo Es Cósmico. Hoy tenemos una invitada especial. Ella tiene un gran don para comunicarse con el más allá, para percibir, para sentir muchísimas cosas y poder ver. Ella es turquesa. Gracias. Turquesa, hola, hola. Estás? Gracias. Yo sí por tu invitación. Gracias. Contenta. Bienvenida. Acá, feliz. Bienvenida acá a Todo Es Cósmico para compartir con nosotros. Tu don, tus experiencias, cómo empezaste y tus historias, las historias que quiero que compartas con nosotros. Claro, claro, claro. Eh, eh, para empezar, este don bonito viene de, 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 de mi linaje, ¿no? De, de nuestro ADN familiar, ¿no? Digamos que es una herencia. ¿Por qué? Porque desde ahí viene, cómo yo empecé a descubrir, porque yo creo que todos en algún momento somos, eh, somos tenemos el don, pero no sabemos desarrollarlo. Cómo o viendo duendes, viendo entidades, personas que recogen sus pasos, desdoblarse, salir de tu cuerpo físico y ver tu cuerpo flotando, ¿no? Sentirte. Desde niña. Desde pequeña, desde los ocho, siete años. No Tengo te muchos daba testimonios. miedo. Testimonios. Obvio que me daba miedo en ese momento. No sabía controlarlo, ¿no? Pero le contaba a mi mamá y gracias a Dios que mi mamá me, me escuchaba, ¿no? Porque hay personas que psicólogos, psiquiatras lo respeto, pero hay que escuchar claro. a los hijos. Muchas veces se confunde, eh, se confunden a veces los dones y piensan que es un problema mental. A veces está escuchando voces, a veces esquizofrénica y no es así. Muchas veces las voces que escuchamos son porque tenemos ese don para poder o ver o escuchar y poder percibir lo que está pasando más allá de lo evidente que otras personas no lo tienen tan desarrollado. Todos podemos tener el don, pero hay Personas que lo tienen más desarrollados que otros. ¿Qué signo eres, Turquesa? Cáncer agua ah. con ascendente escorpio. Ah, por eso, por eso. Claro. Siempre hablando de los signos, recordemos que los signos de agua Intensos. Son, los, son los más intuitivos, son los, los más que más perciben. perciben. Son muy psíquicos. Si, he, si eres un signo de agua o tienes un ascendente en agua o una luna en agua, y en este caso tú tienes dos. ¿No? Ascendente y sol, es bien fuerte. Tú tienes la capacidad ya nata de poder ver y sentir. ¿no? Claro, eh, en ese momento no sabía desarrollarlo. Te quiero contar algo yo, si sí quiero compartir contigo una experiencia que tuve cuando pateé un árbol, bueno, un, un, una planta de higo. Pateé a mis ocho años. Pateé, eso nunca me voy a olvidar de ese momento porque yo tenía una pijama. Eh, como un bebé crece es un ah, esas pijamas que, que con te ponías sí. a los siete con, años con, con, con pies, pies y todo sí. y yo pues me voy al baño digo el jardín estaba allá y, y, a, y acá estaba la sala claro el jardín afuera la sala y, y el baño debajo de las escaleras que daba para la sala entonces voy y voy a prender la luz y no aprendía. qué raro y en eso me privé lloré a los siete años lloré porque yo soy chiquita de estatura pero ver algo casi de mi tamaño, era un duende pidiéndome algo. Sus, sus aspectos, pues, físicos no eran tan bonitos que digamos, ¿no? Entonces yo grité y mamá vino y, y mi mamá siempre venía, corría. Entonces ahí es donde yo digo, guau, un duende. ¿Por qué? Porque pateé la higuera y no está bien, hay que cuidar siempre las plantas, nuestros animalitos, nuestros gatos, nuestros. Y eso perros. le molestaba al duende. Claro, y por eso lo vi. Después mi mamá me explicó que de repente tenía alguna facultad psíquica porque cuando tienes. ves ves a estos seres elementales es porque tienes alguna facultad psíquica, porque hay personas que sí hacen cosas y no se les presenta el duende. Entonces, jugaba con canicas, desde ya se me presentaban, pero no lo sabía yo desarrollar, yo corría, huía, digámoslo así. Después tuve una experiencia en la cual ahora de grande, a los 20, 22 años, yo sí, estábamos hablando de, de demonios. Y en una de esas pronuncio un nombre que yo no sabía por qué lo pronuncié. Era un demonio sexual, jarhacha. Cuando yo pronuncio eso, quiero, quiero explicarles, nunca lo vi Mejor ni por no vuelvas a pronunciar. Sí, no lo vi ni por TikTok ni por nada, pero pronuncié eso en ese momento que yo sentía que estaba vibrando muy alto, mi frecuencia, me sentía, no sé, eh, yo dije, ¿qué me pasa? ¿no? Porque sentía que todo yo jalaba. En ese momento debe ser por la astrología en ese momento, no no sé los planetas como habían estado alineados, no lo sé, pero había algo en especial. Entonces se me presentó acá en Lima, en Lima, porque yo sé que es, ellos se presentan en provincia, pues no, acá en Lima se me presentó donde yo vivo no hay gallos. Canta el gallo como a las 4 de la mañana o madrugada, ¿no? En eso es una experiencia fuerte porque se me paralizó el cuerpo en la cual yo vi nada más la parte de atrás, no vi su cuerpo, pero mi voz me decía no veas sus ojos, no veas, no veas y yo me preguntaba por qué se me presentó eso él a mí, ¿por qué? Porque en eso yo despierto estaba con los ojos abiertos como parálisis de sueño, despierto eh, bueno me levanto estaba despierta pero me levanto tuve la, la fuerza espiritual de levantarme. Y googleó qué era eso que yo pronuncié, que yo no sabía. Entonces comienzo a ver, ¿no? Que era un demonio sexual, que donde había incesto, ¿no? Todo eso y que se presentaba mayormente en, otro, en otros lugares como Puno, Cusco, en otros lugares, no, no acá. Entonces, yo no me explicaba por qué, fue porque dije, wow, tanto poder tenemos nosotros para hablar. La boca tiene poder para decretar, afirmar, decir cosas. Y esa fue una experiencia, yo sí, en la cual eh, lo que yo vi, quiero de contarte así rápido, era eh, la parte de atrás, su cuerpo como oveja sus pies como como pies de humano, pero piernas flaquitas así como de los perritos, uh -huh. sus patitas, una cola, pero de acá para acá ya no quise ver. Ya no quise ver y comencé a orar y reprendí, llamé la presencia del arcángel San Miguel. Llamé a Dios todopoderoso Jehová. Yo yo creo mucho en Jehová, comencé a, a reprenderlo con mucha fuerza. Ese día sahumé mi, mi, mi cuarto con Palo Santo y Mirra, ¿no? Y, y no dije, no supe por qué, porque sé que se le presenta más a las personas que, que cometen incestos, ¿no? Entonces, no sé, le comenté a, a mi mamá, más mayormente que mamá e hija tenemos mucha comunicación, y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué pronunciaste? No debiste de pronunciar. Y así ¿Y también te se me traumada. Me quedé traumada, obviamente. Y no sabes hasta ahora por qué... ¿Por qué se me... No, y por qué se me apareció? No sé, después, eh, como a las 3 de la mañana, eh, a la semana siguiente, eh, tuve parálisis de sueño en la cual no puedes eh, abrir tus ojos ni despertar, ¿no? No puedes mover, no tienes poder de poder moverte. Yo sé que a muchas personas les pasa eso. Entonces yo sí si lo que yo vi, porque llegué a abrir el ojo, y lo que yo vi era algo en cuatro, en cuatro patas arrastrándose terriblemente como una... Cuando como si la parálisis? Claro, como si no tuviera... Eh, como si fuera invertebrado, ¿me entiendes? Huesos. Entonces, eso fue terrible. ¿Por qué vi eso? No, no me explico hasta el día de hoy, pero sí mi, mi, mi cuarto estaba pesado. Luego me puse a pensar por qué yo vi eso en ese momento que en el cual también tuve el poder, o sea, la fuerza espiritual de votarlo, de reprenderlo en el nombre de Cristo, con sal también... Agarré sal de la cocina con la mano izquierda y lo reprendí, lo boté, me tiraron la puerta. Dije, ¿por qué? Y me acuerdo que era porque yo había ido al cementerio a visitar a un familiar. Entonces, las personas que están viendo ese programa, cuando van a los cementerios, nunca pisen las tumbas, eviten pisar las tumbas, siempre pasen por el gras respetando, pidiendo permiso. Eh, tampoco agarren las flores de los muertos y ni juegos ni juguetes, nada, porque yo vi y comencé a tocar por, por curiosidad, ¿no? Y tampoco eh, traten de tener el cabello suelto. Ah, ¿Por sí. qué? Tienes que hacerte una trenza porque con el cabello suelto, suelto las entidades en la, en los, se de, quedan. Claro, en te los agarran, Claro, en los cementerios. Entonces yo había ido con el cabello suelto, me senté, caminé, corrí. Y yo me acuerdo que fue por eso lo que se me había presentado, que me había traído una entidad de bajo astral. Porque yo, si tú qué sabes, que se arrastra en cuatro, ¿qué es? Es una. Entidad? De bajo astral. Entonces esa fue una de mis experiencias y desde ahí empecé a ver y a percibir y dije, no, sí tengo este don y, y no sé cómo desarrollarlo, pero con mi guía y mi voz espiritual que también me comentaste que tenías una voz en la cual no, no tiene color de voz y si hombre o mujer, te dice peligro, por ahí no, por acá sí, entonces comencé a desarrollar eso, comencé a trabajar mucho con los cuarzos, descargarme con los cuarzos, con el amatista, que es para transmutar, para cambios. Del cuarzo cristal, me protejo mucho con los cuarzos, pero sí fue esas experiencias a mi corta edad. Ahorita tengo 30 años y desde los 8 o 9 años tengo tengo más o menos eso, ¿no? Que se me presentan cosas eh, que no me explico hasta el día de hoy por qué, pero debe ser porque y cómo te, te limpias al demonio. Ah, eh, en ese momento eh, trajeron agua bendita mi esposo Campanas tenía yo un cuenco, sonidos eh, sanadores y comencé a reprenderlos con agua bendita, hice un reviente en el suelo que es un reviente. Un reviente es tener agua florida, ponerlo en agua en forma de cruz en mi, en mi cuarto, echarle sal rosada o sal gruesa o blanca la que tengas o de la cocina. Ajá. Y prenderlo, siempre importante prenderlo con cerillo. Esa es una liberación para poder reprender alguna casa que está maldita, algún hogar donde hicieron ofrendas, sacrificios. Porque hay, hay edificios, hay gente muy exitosa en la cual hacen sacrificios para tener éxito, entierran y todo lo demás. Entonces, yo hice eso con agua florida en forma de cruz. Puse eh, la sal rosada y, y con fósforo pude hacer un reviente. Cuando en eso se evaporó todo. No, salió humo y yo sí empezó a darse después de ese reviente, esa liberación, esa limpia empezó a salir una forma de serpiente. Una forma de serpiente, no puedo entonces, creerlo. Entonces yo dije también no solamente es porque percibimos, jalamos como estamos expuestas a este mundo era brujería, te envían muertos, santerías hay tantas cosas ocultas. Que a veces tú hablas con personas, puedo hablarlo contigo, ¿no? Pero a veces lo hablas sí. con personas y las personas son muy cerradas de mente claro. y dicen, ¿ah, qué? Entonces, discúlpame, pero ¿qué te, ¿qué te fumas? ¿Qué consumes? No, estás loca, te tomas pastillas, no, es tal cual. Lo que también algunos en su casa están percibiendo, ¿no? Sus hijos, escuchen a sus hijos, óiganlos, eh, protéjanlo, oración, siempre mucha oración y mucha fe. Pero sí hice esa liberación y yo también me limpié con sal. ¿Y qué sal. opinas si estás limpiando un sitio y de repente encuentras algún tipo de entierro? Puede, o sea, que han enterrado algún frasco. Puede ser para un ritual de amor o puede ser para algo malo, pero que has levantado algún tipo de ritual o brujería o lo que han hecho. ¿Qué Primero pasa ahí? No, lo, no lo toco. Ya. No lo toco. Es peligroso. Si no sea para mí, yo no lo toco. Lo que se puede hacer en este caso, en mi caso, qué es lo que hago. Yo le he hecho sal, le he hecho mucha sal. Después, eh, en la, el Palo Santo viene la mirra con el copal. Hecho esa tierrita que es mirra con copal y después eh, comienzo a, a, con la escoba a barrerlo, pero no lo toco. Y después echó creso. ¿qué, ¿Qué pasa elimina? si estás, no sé, arreglando tu jardín? No sé, ¿qué haces así? Está enterrado. Eso es una brujería. Eso claro. es un entierro para ti. Paquetes se llaman, paquetes enterrados, que a través de mesadas con magia negra, magia blanca. Pero imagínate que lo encuentres adentro de tu casa. Te voy a contar una, una anécdota corta. Una amistad se separa de su esposo con sus dos hijos. Yo no sabía por qué, pero me dice Turquesa, algo está pasando. Pero ella es incrédula, uh -huh. ¿no? Que no cree, que hay, que, que, que soy escéptica. Bueno, yo lo respetaba, pero yo decía, no, tú tienes brujería, mujer. ¿Por qué? Porque ella decía, Turquesa, siento olores, siento olores, a, a muerto, a podrido, a heces. Ah, no. Esos son síntomas de brujería. Siento olores a cigarro, te están fumando. Y yo la comencé a mirar y dije: No, te están fumando como apache o con tabaco. Sí, como a puro cigarro negro o inca. Entonces, te cuento. Pero Yoshi. era sensible. Claro, sí. Pero ella estaba ciega, sorda y muda. Adivina aquello. Ella manda a su, a su familiar a, a que vea la, la maceta. Que lo limpie. Justamente una tía, tres años antes, le había regalado una maceta. Y encuentran un frasco con agua ahí enterrado en la maceta. Y ella dice, wow, porque en el frasco decía algo de tres. Decía una frasecita: tres, un papel con hierbas, con cosas raras, como cochinada, mugroso. Entonces ella dice, lo, mi mamá lo vio, lo botó y ella me llamó. Yo le dije que era exactamente una brujería, una separación, porque su esposo y ella, casados, se amaban muchísimo. Y la tía lo separó por el tema del dinero. Porque él no y tenía. Que la mamá. suegra. No, la tía, A la tía él que no lo crió. No tenía mamá, pero la tía lo crió por eso. Ya. Y lo separo. Entonces, esos es es son síntomas de, fru, de brujería, los solo qué barbaridad, ¿no? Porque al final todo te regresa y, no y a crees? la tía, y a la tía igual le iba a ir mal. Pero tú no crees, yo digo, eso es brujería, porque tú estás ciego, sordo, mudo, te dan por la boca, hasta por el agua, yo sí. Hasta por el agua. Y lo defiendes, acá hay espada y no hay error, y tú dices no. Y sí, porque ella decía, no, que alguien te está haciendo, pero déjame ver. No, 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 no quiero que me leas, no quiero que me veas nada. No. Hasta gratis, ¿ah? ¿eh? Yo dije, pero gratis? no. Y era eso. Ahora ella me dice, ¿qué hago? Pero le dije la solución, pero ella me dijo, no, mejor déjemoslos a Dios. Bueno, yo respeté su decisión. No iba a ser nada malo ni contradictorio, porque como tú dices, ahí existe el karma. Claro. Entonces, todo, todo lo que tú haces se te regresa en la vida, con accidentes, con peleas, con dinero, con todo. Pero, bueno, esta señora pero siempre era con lo que más le importa, que era el dinero. Pero siempre era bueno, siempre es bueno, gente linda, que tengan ustedes un síntoma de brujería, limpiarse. Yo sí, si, limpiarse. Tú que estás expuesta tanta envidia, claro. tanta envidia, ¿no? Y, y limpiarse, protegerse es muy importante con acero, con plata, que repele, ¿no? Yo me protejo con el San Benito de Abad, le tengo una fe, mucha fe. Siempre. Sí, que tengo sí, San Benito es bien milagroso. Sí. Hay varios santos muy milagrosos. Claro, según claro, tu, tu creencia o, o que tú sientas. Claro, tú tienes protege. que sentir, claro. tienes que creer y tienes que confiar para poderte proteger. Pero Porque también, si no crees, tampoco te proteges. O sea, claro. Y también es bueno prender una vela blanca, así como tú tienes acá, para purificar el ambiente. Prender una vela blanca y con tu arete o con tu uña colocar el nombre San Miguel en manera vertical. Siempre, bueno, yo claro. trabajo mucho con, con el arcángel Miguel, ¿no? Que claro. es maravilloso. él Es con el que razón te protege. Que te veo, aparte de las luces azules, te veo como que tu aura azul. Ah, ¿ves? Yo Estoy veo así tu aura azul porque te veo así, este, no sabía que te gustaba porque sí, yo tengo trabajo bastante. Tengo con medallas de de San Miguel. Para la próxima te traigo. Qué lindo. para que te protejas sí, algo sí, muy, muy protector eso es recomendable eh, invocarlo no porque es, es gran protector y busca la justicia claro la justicia divina y, y la y justicia al... divina y, y es y protege y protege de todas estas maldades de todo del demonio del enemigo por eso que su imagen es él con la espada y a quién pisa la cabeza del enemigo exacto sí es muy interesante yo sí y qué bueno que me invites a estar acá y ver lo, la vela no la vela blanca sí la vela blanca representa purificación y siempre que se trabaja uno con la vela muchas ve veces la vela eres tú el cuerpo de la vela eres tú y la llama de la vela es lo que limpia y purifica claro ¿no? el, el fuego. fuego qué bueno y, y sí yo sí entonces eso es bueno en nuestra sala, en nuestra casa, en nuestra mesa, poner velas para limpiarnos. También la cera, cuando la vela se derrite, la cera es impresionante la porque cera da habla. la forma, sí, da sí. la forma de la persona. Sí. Una vez eh, yo misma también, no, esta vez no me voy a limpiar con Florida, esta vez no me voy a limpiar con Palo Santo ni con hierbas. Esta vez me voy a limpiar con vela, tres velas blancas de pie a cabeza. Me levanto, yo corto, me levanto tres veces. Es, es maravilloso porque me limpié con la oración del arcángel San Miguel, ¿no? El rayo azul. Entonces, me limpio todo y la cera salía a la cara de la persona que en ese momento era mi, mi amigo. Sale la cara de esa persona, la envidia, ¿no? La cera. Es maravilloso que nos limpiemos los días martes, los días viernes, hasta los miércoles no entonces eso era lo que te quería contar yo sí mi experiencia no y algo que te haya este impactado te haya dado miedo, miedo. Hasta, hasta el día de hoy hasta el día de hoy hasta el día de hoy lo que a mí me da miedo a veces es eh, contar eh, hasta el día de hoy que me, ha, que, me ha, que me ha dado miedo es contar lo que, lo que estoy haciendo ahorita, porque yo llego ¿Por a mi casa me persigue se repite se me presenta me protejo me cuido pero todo lo que te estoy contando es todo lo que me ha dado mucho miedo. También no duerman, es recomendable no dormir en los pies de la cama. Así ¿Ah, Por, Por experiencia qué? propia. De a los seis años, o cuatro o seis años más o menos en ese lapsus, me acuerdo, ¿ah? ¿eh? Yo digo, yo sí que siempre he sido un alma vieja. Siempre, hasta el día de hoy, pocas amistades, me aíslo mucho, mi personalidad. Entonces, en ese momento, eh, yo dormía a los pies de la cama. Y hay muchas personas que te me van a dar la razón. O sea, que solo... dormías así vertical. No, yo duermo con. En ese momento yo dormía con mi mamá y mi papá, aún teniendo mi cama. Yo ahí te vas a los pies. Pero me puse rebelde, me molesté, porque no quería que mamá y mi papá se abrazaran y me fui a los pies. Tú estás como mijo que porque ha visto el conjuro quiere dormir ahí. No, <laughs> no, 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 no. No le da pesadillas. No sé, pues tiene ya 14 años, se ah. ha visto el conjuro y tiene miedo. <laughs> sí, hay, mi hermana también igual no, no tiene miedo a nada. A mí no me gustan lo, las películas de terror. ¿Sabes me parece por que qué? activan un montón Abres de portales. Claro. Yo siento. claro, yo creo, creo que el chico abre portales porque él ve. Él ve, me dice, "He visto una niña Se materializa." No, y él me dice, "He visto una niña de este tamaño este subiendo las escaleras." Como él ve que por no abre. Miedo. Miedo. no tiene miedo. Tú le dices, "Pero vete, vete a tu cuarto, ¿no? Si no tengo miedo." No, 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 no. Él sí tiene miedo. Pues ahora que ha visto el Conjuro, no sé qué portal habrá abierto. Que sí, cuando yo, bueno, en mi caso a mí me encanta ver películas de terror. Pero de día, ah, sí. no de noche. Sí, no, pero no, a mí sí ni siento... de día ni de noche. Porque no me sí, sí, siento que se abren portales, se sí, materializa activas algo. Por ahí. ejemplo, había sí. una serie de Sabrina. Ah, la bruja. Sabe... Pero esas son graciosas. No, no, no. En Netflix hay una donde invoca, ah, sí. invocan, invocan. En... Pero esas son divertidas. No, no, no. Ah, esa no, te dio miedo. Porque si tú ves, si tú ves. Tus cosas se empiezan a mover, literal. Literal, bueno, el primer hay capítulo. Una, hay una película interesante de, del exorcista del Papa. Esa está interesante. Y mueve un montón de cosas y abre portales. Sí, ¿no? sí, sí. Verlo de noche abre portales, pero como te volví al tema, no dormir en los pies. ¿Por qué yo sí? ¿Por qué? A ver. Porque en ese momento, yo no. Hasta el día de hoy, yo digo. ¿Tú conoces la risa del, del diablo? No, no quiero ni pensar pero en ese momento yo tenía seis o cinco años yo y sí. estás traumatizada no, yo, pues de rebelde me ah, fue te a los reí, pies te reías con él no, me, de rebelde me fue a los pies y lo escuché en ese momento y ahí me dio un sueño terrible en el sueño se me reveló con con terno muy guapo él, y yo no, no, no en todo momento no, 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 me iba yo en ese tiempo era una niña, con mentalidad de niña y gracias a Dios que regresé a mi sueño y le dije a mamá mamá, mira, esta es la risa Ay, me dice, ¿cómo que la risa? Sentí en ese momento, escuché, vi, vi todo, ¿no? Después, por segunda vez jugando con mi primo, él me dice lo mismo, que él durmió a los pies y que también sintió la risa de él. Y yo le dije, ¿es broma? Porque éramos los dos nietos mayores, ¿es broma? No, y yo chocado, y también. Pero en ese momento tenemos seis, cuatro, no cuatro, cinco, seis años, no recuerdo. Eh, yo sí, pero sí me acuerdo que nos criamos juntos y que eso fue lo que pasó. A los trece años, de nuevo, se me vuelve a presentar el sue en sueño, el mismo sueño. El diablo. Eterno. ¿sí? Ah, no me muero. Eso fue que yo le conté a mi mamá y le dije, pero ¿por qué? Pero te conectas si no, ahí con el bajo astral. No, no sé, eh, tal vez me estaría buscando. Quería que yo haga, yo respeto todas las religiones, las creencias, tus divinidades, yo respeto, pero ese lado no no me mueve, no me jala, no no podría yo digo no. soy mi libre albedrío, ¿no? Pero digo no, basta, yo soy de acá y listo y me siento como de acá. No, yo respeto, pero sí fue todo eso esos esos eso eso fue lo que más me dio miedo en mi vida que se lo me haya niña, presentado y de ahí en el sueño claro hasta tres oportunidades pero mismo nunca has sueño. tenido una sesión donde hayas tenido miedo me dijeron para jugar la ouija en el colegio me mostraron pero no lo hice no pero tú por ejemplo cuando estás en una lectura en una sesión y ves algo y te conectas con algo nunca has tenido una experiencia que te ha asustado sí eh, yo sí yo con los años me empecé a dar cuenta que fui medium porque conecté con una chica leyéndole en una sesión de tarot le digo este tu enamorado falleció sí me dice hace tres meses sí me dice que en la noche te da masajes en, en los hombros sí pero eso me dio miedo mucho miedo porque me dolía la pierna y le digo por qué me duele la pierna él me habla de la pierna y él me dice ella me dice lo que pasa es que él murió en una moto lineal y sus piernas pues sí se quedó prácticamente en el accidente. Se quedó sin, sin piernas. piernas. Entonces le digo, él todas las noches, sí, porque cuando yo duermo siento que me hacen masajes y yo, ay, mi amor, ¿no? Ella piensa en ese momento de sueño. Pero eso sí fue lo que me dio muchos, mucho miedo y se me pararon los, ay, no sé, los pelitos y se me escarapeló la piel, ¿no? Piel de gallina. O sea, tú no prefieres no comunicarte con los del más allá. No, porque en ese momento no sabía controlar mi... Mi, mi don, ahora lo controlo, me siento feliz de poder ser medium, pero cuando me dicen, dame una, una sesión de mediumnidad, digo, si conecto, bien. Si no, también porque hay que tener en cuenta que pueden conectar conmigo y pueden no conectar conmigo. Me siento segura, pero eso sí me, ¿por qué te digo yo? Sí que me dio miedo, porque como yo estaba en la sesión de lectura de tarot, yo nada más me dedicaba a leer el tarot, la mano hasta la coca, pero no a eso a dar ese mensaje, le hablé de un libro, le, de, le hablé de muchas cosas, hasta le di un abrazo, pero yo al darle el abrazo, yo no sentía que era yo. Entonces ah, cuando dije, la abrazaba. Sí, entonces yo dije, no, basta, no te doy permiso, ahí queda, comencé a limpiarme, comencé a, a botar, a sacarlo, y, y, y quedó, ¿no? Y ella después me buscó para una sesión de mediunidad, la cual sí le hice, respetando todo, ¿no? Eh, ¿Por qué digo respetando? Porque le pedí a él que me respetara en ese momento de no poder entrar en mí porque él quería entrar. Una cosa es hacer la, la, la sesión de mediunidad, pasarle la transcomunicación, ¿no? el mensaje. No que él quiera entrar en mi claro. cuerpo físico, no. Entonces por eso me protejo con acero, me protejo, siempre pongo mi, mi agua bendita, pero sí hago sesiones de mediunidad, pero fue algo que me dio mucho miedo, que hasta donde yo llegaba no era como que dije hay límites pero en ese momento salió de mí eso de la mediumidad entonces luego o dije, sea, ahí lo viste con claridad claro lo, lo empecé a descubrir y ya comencé a controlarlo pero este sí son muchos muchos muchas luego en una sesión de lectura de tarot eh, le digo que ella tenía tú crees en las vidas pasadas sí ya. Yo le dije, en una de tus vidas pasadas fuiste de sicario. Me dice, no me digas eso. Me dijo, ella quería llorar porque ella dice que recurrentemente se soñaban descuartizando gente. ¿Te imaginas eso? Y ella me dice, sí, porque ella me dice que desde pequeña sienten que la persiguen. Me dice ella, yo no puedo ver ni un policía, no puedo ver nada, pero siento que me siento agobiada, me siento que me persiguen, que me van a enjaular. Y ella tenía ataques de pánico, yo sí. Y los ataques de pánico son fuertes. Entonces yo le dije, claro. en, una vida, en una de tus vidas pasadas fuiste varón, no fuiste mujer, ahora eres mujer, pero tienes mucha energía masculina. Sí, porque hay cosas en mi, en mi vocabulario que yo no sé a la hora de descuartizar, sacar los órganos. Ella usaba un lenguaje raro que ella me decía que siempre se soñaba matando gente, hasta niños. Entonces yo le digo, wow, sí, me sueño con armas, con cuchillos, pero es recurrente y me ahogo. ¿Y ¿Por qué te ahogas? Porque te, le digo, te has muerto estrangulada. Has muerto así, porque así te veo. Y comencé a conectar y hablé, vamos a hacer una regresión con hipnosis, en la cual usé el péndulo. Hicimos la regresión con hipnosis en un ambiente tranquilo, todo, y efectivamente, digamos, yo sí que eso lo, la ayudó a ella a más o menos. Sobrellevar el ataque de pánico, no a curarse al 100%, pero entender y comprender el por qué los ataques de pánico, por qué el ahogo, por qué la sensación de que se le cerraba claro. la garganta y no podía hablar y muchas cosas. Y, y, y sí, de las vidas, esa fue otra experiencia en la cual tampoco yo descubrí, como yo digo, ¿no? ¿Cómo ayudas al resto ayudándote a ti misma? Ayudas al resto ayudándote a, misma, a ti misma y eso es lo que yo descubrí en ese momento. ¿Cómo hacer la regresión con hipnosis? En la cual conectas y no conectas. Te hablo de la coca. Claro, y de la, de la coca para ver si sientes que hay alguna entidad acá. Ok. Vamos a ver, mira, yo, si ¿sí puedes sacar seis hojitas. Acá hay mi jig ya. De repente el mensaje es para mí. A ver. Wow. ¿Sabes qué sucede? Que se te han pegado y hasta en tu casa, uh -huh. hasta en tu casa, yo si descanseco, te has llevado de acá, del set, se te han pegado dos, una mujer y un hombre, dos entidades, dos muertos. Ah, ¿sí? Se te han pegado, mira, eso es lo que yo puedo lograr ver. Esta eres tú. ¿Por qué la hoja de coca está así? Este eres tú, mira, esta es tu mentalidad. ¿Ves este puntito? Quiero que uh -huh. tú lo veas, quiero que también la gente lo vea. Hay un puntito tal cual, no se, no se va a poder ver, pero acá hay un puntito. Eso es lo que tú piensas, lo, lo maravillosa que es tu mente, la capacidad y fuerza mental que tú tienes para lograr tus objetivos y tus metas. Eres una mujer, mujer, pero con mucha energía varonil, demasiado. Eres el eje de tu casa, el mando. Yo lo quiero así, es negro o es blanco. Esta eres tú, eres una líder. Por eso es que estas, estas entidades dos que te has jalado, más allá de que tu hijo haya visto la película, te has llevado de acá dos, dos, un muerto y una muerta. Ha venido acá, yo sí, en tu curso, una mujer más o menos con dolores físicos, pero yo la veo a esta mujer eh, trigueña mayor de edad. Ah, no, imagínate, hay miles. un montón no de gente, ve. porque sí. yo veo una mujer trigueña mayor de edad en la cual ella ha venido con esa, muchos vienen con problemas, con cargas, pero ha venido con ese ser fallecido que se te ha pegado y acá en el set está. Y una mujer joven, una mujer joven, la cual quiero preguntarte también yo si en tu casa, en tu hogar... ¿Cómo están tus focos, tus luces? ¿Alguna de ellas parpadea? ¿Se cae algún utensilio, un tenedor? Algo porque también veo eso, como que quieren llamar tu atención. Yo, no, bien, ¿no? yo veo eso. En algún momento sea... ha pasado, pero antes. No, yo lo veo ahora. Pero sí, sí veo que hay dos entidades que te, que te siguen, te persiguen. Pero ante todo, yo sí, yo te veo muy, muy protegida. Como devuelvo y repito, una líder que si tú votas... A esa entidad te voto, lo votas, se va. Pero qué quería de ti quiere ayuda. Yo veo dos presencias, sinceramente, no a tu alrededor, pero te siguen. Ya, ahora sí hay eh, más allá de tus guías, tu protección, tu, tus guías, porque tú tienes guías. Yo veo un maestro, no sé detrás de ti chinito, blanquito, como si fuera un guía tuyo, tal vez en una de tus vidas pasadas. Pero veo un, un, un guía varón. Ese guía sí yo veo que es una protección tuya. Más allá eh, es como que te jalara a ti o, o esa vida pasada a un, a un país asiático, porque yo veo eso, veo un guía detrás de ti. Pero más allá de todo estás protegida y tu aura color azul, o sea, yo te veo protegida. Si tú haces el llamado de la presencia de un arcángel, ahí está el, tu arcángel. Pero sí. bien, Sana, te veo descargada, gracias, turquesa, muy descargada. Qué linda, yo también te veo súper bien. Y gra gracias, ¿eh? gracias por estar acá. Me encanta que hayas compartido con nosotras tu sabiduría, tus dones. Espero que vuelvas a compartirlos que vengas para que nos enseñes más del tarot de tu brujita, que no Faustina, hemos hablado de ella, Faustina. Faustina de Cachiche, guardiana. Sí, la tu guardiana, la que te protege y me imagino tus guías también. Eh, y nada, pues te espero en una próxima... Eh, episodio de Todo es Cósmico y gracias, gracias por estar acá. ¿Por qué no acá. hacer un día una psicofonía, Josie? También podría ser, claro. Una psicofonía paranormal sería sí. algo de lo, fuera sí. de lo común. fuera de lo común, exacto. Muchas gracias, gracias. por estar acá. Shadaya, don Ayihad, gracias. Shadaya Donayehat, gracias. Gracias por ver todo Es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver mucho, muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube.